Ay, ¿qué pasa, Peña? Pues ya estamos en la recta final del festival y no queda nada para que esto se termine, así que voy a intentar estrujarlo lo más que pueda, pero lo más que pueda. Así que esta noche voy a coger el maratón y me voy a ver tres películas. Y empiezan ya. Bueno, Peña, lo que os estaba diciendo, son las 5:00 de la mañana y seguimos aquí en la sesión golfa dándolo todo, que estamos estrujando el festival a unos niveles que son infrahumanos, vamos. Pues que sepáis que las dos películas que han puesto en esta sesión golfa han sido de lo mejor que se ha puesto en todo el festival, y os lo digo de corazón. La primera, que se llamaba Greener Grass o algo así, alucináis, Peña, una estética acojonante, un argumento muy loco, una crítica social a la clase media norteamericana burguesa. Uf, muy bien, si os la encontráis, no lo dudéis, echadle un ojo. Y luego, aparte, han puesto otra, ¿cómo se llamaba la otra? Why Don't You Die, o algo así. Why Don't You Die. ¿Por qué no te mueres? Sí, ¿por qué no te mueres? Y luego han puesto otra que se titula ¿Por qué no te mueres? Que de verdad, eso ha sido una cosa espectacular, Peña. Lo estaba hablando ahora con un chico que me he encontrado aquí y él mismo me decía, esto lo podría haber firmado el propio Tarantino. Una película rusa que tiene un montón de violencia, todo el rato está dando saltos y mantiene la tensión en todo momento, buenísima. Y ya está, Peña, de momento esto es lo que hay y ya os seguiré contando, que hoy el vídeo empieza por la noche. Pues ahí lo tenéis, Peña, son, ¿qué hora es? Las 6:30 de la mañana y acaba de terminar ya la maratón y ya se acabó el chiringuito, ya solo me quedan un par de películas y se termina ya todo. Y ya está, Peña, me da mucha pena, me lo he pasado de puta madre y mañana seguimos que os enseño lo que me falta. ¡Ay, mierda! Bueno, Peña, empieza un nuevo día, pero termina para mí el festival. Esto se acaba. Esta es la última película que voy a poder coger con el pasecito de prensa. Y después de esto, ya me queda pulular por los sitios y enseñaros un poco pues, las galas, los premios que se van a dar y un poco todo eso. Yo que sé, Peña, ha sido la hostia, me lo he pasado de puta madre y ya, último día, a ver qué os parece. Ah, por cierto, la peli que me voy a ver ahora es Jam, de Sabu, que la tenía pendiente aún. Quiero que disfrutéis de esta película hasta el final y a ver si os gusta. Bueno, Peña, pues salí de verme la película de Sabu, que cuenta la historia de un cantante que es secuestrado por una fan y aparte hay un par de historias paralelas. Lo que pasa es que no quiero contaros demasiado porque parte de la esencia de esta película es ver cómo interactúan esas historias y no explicaros de dónde vienen ni cómo se van a cruzar. ¿Qué os puedo decir de ella? Que es la película de Sabu más personal y más violenta de toda su filmografía. Él habitualmente utiliza la violencia con toques de humor y en esta no hay humor, Peña, no hay humor. Es una película muy agresiva. Y yo qué sé, me marcho cagando hostias a ver si soy capaz de grabar el Queer Kong y venga, adiós. Bueno, Peña, pues creo que en efecto he llegado tarde. Aquí es donde se repartían los premios y ahí es un poco pues todo el chiringuito que tenían montado. Eso sí, igual consigo hacer una pequeña entrevista al chico del jurado y así nos cuentan un poco más cómo funciona todo esto. Eres el Queer Kong, que este año se ha otorgado a tres películas. Es una iniciativa que ha nacido entre Stop Sida y el Festival de Cine Sitges, que es el premio a la diversidad LGTBI+, que integra películas que participan en la competencia oficial y bueno, y todas las películas que participan en el festival, que tengan un reconocimiento o una incidencia con el movimiento LGTBI. Y este año, bueno, el premio a la película que representa el movimiento a la diversidad se lo ha llevado la película Darling,
de Pollyanna McIntosh, el premio a la iniciativa de salud sexual, metafóricamente se lo ha llevado Rabbit, de las Soscar Sisters, que es ella, y el reconocimiento a los productores y a la gente de la industria LGTBI, que lleva años haciendo películas de, dentro de, para ir dentro del colectivo y haciendo que el colectivo sea algo normal dentro de nuestra sociedad. Se lo ha llevado a la gente de Una breve historia del planeta verde, del productor David Matamoros y la productora Ángels Hernández. Así que bueno, esperamos que esta no sea solamente la primera edición, que no quede aquí, que esta iniciativa continúe por más años, o que simplemente esta iniciativa se anule porque la gente comprenda que ser diferente nos hace igual a todos. Listos. I stay here with the photography director to Darlene. He is the winner, the film winner to the QueerCon this year. Thank you so much. It's so wonderful to receive this award. And we're really, really happy that that we're getting this. We appreciate it. We had great cast who tried to portray gay couple in a really great light, I would say. So we appreciate the award. Thank you. Okay. Thanks. Bueno, Peña, estoy en la entrada del Festival de Sitges, bueno, en la entrada de los hoteles Meliá. El festival está por todos los sitios, eso ya lo sabéis porque os lo he contado. Bueno, pues estoy aquí y he tenido la suerte no solo de entrevistar a uno de los jurados que han hecho lo del QueerCon, sino a la ganadora, y lo acabáis de ver. Así que, Peña, a ver qué más hay hoy el día que vamos a andar pululando por el festival. ¿Qué tal? Esto no os lo había contado, pero como es el último día, están liberando los pósters, porque si no los van a tirar a la basura, así que se los están dando a la gente. Yo he aprovechado, he metido ahí la cabeza y he hecho la guililla, y mirad esto. Tun, tun, tun. Mirad. ¿Veis lo gordo que es todo esto? Pues es que aquí tengo un montón de pósters del propio festival, de la película de Mad Max, de la película última de Sion Sono, de Forest of Love, no sé si se llega a ver eso. De Forest of Love. Y bueno, Peña, pues todos estos pósters los sortearé. Y aparte, mirad esto. Dentro de este sobrecito hay como un millón de pegatinas, de postales y de propaganda y de tonterías. Gracias, moto. Bueno, lo que os decía, dentro del sobrecito, mirad. Ya que se ha caído, lo vais a ver. ¿Ves? Hay un montón de postales y de historias. Bueno, total, Peña, que de esto habrá un sorteo y que os hacía el vídeo para comentaros la historia. Dentro de un ratito me voy a ir a ver unos cortos que hay gratuitos y también me voy a dar más vueltas a ver qué más voy pescando, porque el día de hoy, aunque no esté viendo películas, está súper animado, Peña, así que ja, nos vemos en un rato. Ay, Peña, joder, tengo más vicio que un tonto con esto de ver películas. ¿Sabéis qué he hecho? Me acabo de coger una entrada para la noche más killer, que es desde la 1 de la mañana hasta las 7 viendo películas. Y ahora sí que sí, esto ya sí es lo último que me voy a ver, porque después de esto ya no hay nada más. Si no, probablemente también picaría. El tema es que con el pase de prensa ya estas entradas ya no las dan, porque esto ya está fuera del festival. Pero es que no puedo evitarlo, Peña, y además no tengo otros pitos que tocar esta noche, estoy más solo que la 1 y pues me parece un plan cojonudo, así que... ¡otra cosa más para luego! ¡Ey, Peña! Pues ya estamos, esto se está acabando. Aquí estáis en la Sala Prado, que ya está totalmente vacía y ya no queda nadie. Acaba de terminar la última sesión golfa, que empezaba a la 1 de la mañana y ha terminado a eso de las 5 de la mañana. He visto dos películas. La primera de ellas se titula Boys in the Hood y es algo así como un grupo de chavales que son medio raperos y que... son perseguidos por el duque de Edimburgo. Cacería de humanos de los más raros que he visto jamás. ¿Qué os puedo decir? Que está dirigida por un tipo que se dedica a hacer videoclips y que se nota un montón en eso.
¿Y por qué? Pues porque cada dos por tres hay canciones y porque mucha de la estética que utiliza es como muy rápida. Muchas escenitas así rápidas en pocos instantes, muchos planos, quiero decir. Que a estas horas, peña, me lo tenéis que perdonar. Y a ver, ¿qué más? ¿Y la otra que he visto, cuál ha sido? Lo tenía... Aquí no viene. Joder, ¿cómo se llama la otra? Y bueno, y la otra peña ha sido Monster Party, que es la última película que ya me he visto de todo el festival. Y bueno, yo qué sé, tampoco os puedo contar mucho de ella. Tres chavales que hacen de servicio doméstico para un grupo de asesinos. Y yo qué sé, pues los tipos se calientan y acaban yendo a por los tres pringadillos estos. Y ya está, peña. Aquí se termina el festival. Con un poco de suerte, igual mañana grabo alguna historia más, pero aquí está. Ha sido la hostia, me lo he pasado de puta madre. He disfrutado un montón, he corrido más que nunca. Y muchísimas gracias, de verdad, vosotros habéis conseguido que yo esté aquí metido dentro. Así que sois los mejores, peña, y espero que el año que viene sigamos haciendo ruido, sigamos siendo cada vez más y volvamos a conseguir otra vez el pasecito de prensa. Ya está, familia. Nos vemos en Sitges el año que viene. Bueno, peña, estoy aquí en la sala auditori, que os acordáis que os dije que os iba a enseñar un poquito cómo era todo esto. Pues os voy a contar un par de datos. Esta sala lleva abierta más o menos desde el año 1992 para dar cobertura al festival y aparte tiene un aforo de unas 1.300 personas.